Según los pronósticos, las altas temperaturas durante el día y bajas entre la noche y madrugada se extenderán hasta mediados de agosto, como parte de la época seca. Hoy en la mañana justamente se registró una temperatura baja de 5.7 grados. Todos hemos notado esa variación de temperatura que tenemos y para el mediodía esperamos que seguramente llegue a los 19, 20 grados la temperatura. La misma red hidrometeorológica de la empresa municipal Etapa no descarta la presencia de lluvias durante el fin de semana, que a decir de Lenin Álvarez, responsable, permitirán un normal caudal de los ríos, recordando que hace poco la capital azuaya atravesó una sequía hidrológica de 118 días. Ventajosamente hay un poco de precipitación en las partes altas, lo cual ha contribuido a un incremento incluso este fin de semana de caudales. Esperemos y estamos monitoreando todo el tiempo. En caso de no darse lluvias, los caudales disminuirían, pero hay que recalcar que como tuvimos una época ya lluviosa, los terrenos ventajosamente no están secos totalmente. Aún así, el departamento realiza un monitoreo constante. Observa los parámetros meteorológicos. Temperatura, viento, lluvia, temperatura del suelo, humedad, presión. Este banco de datos que tenemos de aproximadamente ya 27 años nos ha permitido realizar algunas comparaciones, algunos estudios. En cuanto a temperatura, hemos notado un incremento prácticamente de un grado, 1.2 grados en los últimos 15 años de registro, lo cual corrobora que realmente existe un cambio climático al que hay que estar preparados para eso y buscar alternativas para adaptarnos a ese cambio climático. Como la alternativa de ahorrar en el consumo de agua, cuidando los páramos, pero sobre todo el uso responsable del líquido vital, que falta y mucho en Cuenca. Liliana Llanes, Unción Televisión. Clima, esta forma sería afectación.